Estamos atrapados. Fortuna ha dejado bien claro que si intentamos irnos, no llegaremos lejos. También dijo algo sobre un rancor. Sí. ¿Puedes ponerme en contacto con Jaylen? Un segundo. Espero que tengas alguna buena noticia para mí, Kay. Hoss no viene. Está muerto. Oh. Con eso será difícil que nos sea de alguna utilidad. Java también me la tiene jurada. No nos deja salir del planeta, así que no me queda otra que trabajar con esa cazarrecompensas que... Todo irá bien. Si Hoss está muerto, nos adaptaremos. Haz que Java te perdone. Abandona Tatooine y ya pensaremos qué hacer después, ¿vale? Sí. Claro, vale. Bien. Además, me he reencontrado con ND5 y te he dejado un regalito en la nave que te vendrá de lujo. Ah, vaya... Gracias, Jaylen. ¿Estás trabajando con Bail? Es una larga historia. He encontrado un punto de reconocimiento. ¿Cómo es que tienes mi frecuencia? La escaneé nada más escapar de aquel pozo. No dejaré que te escaquees por tercera vez. Reúnete conmigo en el Fuerte Fuego Sol y acabemos con esto. Sí, después de esto le bloqueamos el comunicador. Te esperan unas cosas por aquí. Genial. Hola, Hank.
No tienes muy buen aspecto. Ya lo sé, gracias. Si entras a la cantina, ¿podrías comprobar si está mi jefe? ¿Cuánto llevas esperando aquí fuera? 302 días. Se llama Koji y tiene 3 cuernos en la vajilla. Te compensaré por esto. Echaré un vistazo, pero no te garantizo nada. Si tu amigo lleva 302 días sin salir de la cantina, puede que el problema sea otro. ¿Conoces a Jorn? Dicen que sale por aquí. ¿Jorn? Y tanto. Ese tipo no trae nada bueno. ¿Te ha robado o algo? No, estoy intentando localizarlo. ¿Cómo que no trae nada bueno? Está hecho un bandido de manual. Coge encargos muy turbios. Pero hace bastante que no lo veo. Ojalá no vuelva. ¿Sabes dónde encontrar al pistolero más veloz de Mos Eisley? ¿Para qué? ¿Buscas pelea? No, solo quiero hablar con el mejor. Mientras sea solo eso, ves a Shep, allí junto a la banda. Es una veterana, conoce a todo el mundo. Pregúntale. Gracias. ¿Necesitas trabajo? Por ahí. Oye, ¿recuerdas a alguien llamado Koji? Estuvo aquí hace por lo menos un ciclo. ¿Tienes idea de dónde se fue? Sí, está en la pared de allí al fondo. Es lo que pasa cuando enfadas a los Hutt. Ni siquiera pagó lo que debía. Mala pinta. ¿Has pensado en decirle al droide de ahí fuera que su amigo está muerto? Ya lo he hecho, pero se niega a creerlo o a pasar página. ¿Se dejó algo el tal Koji por aquí? ¿Algo como prueba para el droide? Tengo su identificación. Te la doy si pagas lo que me debe. Vale, toma. Genial. A ver si ese droide se va ya de una vez. Sí, de nada. ¡Gracias!
ver esto. Hecho. Este es el cuaderno de datos de Koji. Parece que los Hat iban tras él. Estará muerto. Busco un intérprete. ¿Buscas intérprete? Quiero venderle un Fa Dirayaba a un precio más que razonable. 500 créditos. Pero sus hombres no me hablan en básico. Y yo no logro entenderlos. ¿Y por qué es mi problema? No lo es. Es tu oportunidad. Negocia la venta por mí y te daré el 10%. Eres de Canto Bay, ¿no? ¿De qué parte? Tengo una modesta cápsula en las afueras del distrito del casino. Y yo me crié en el distrito, pero y puedo oler un timo desde bien lejos. Si de verdad tuvieras dinero, no estarías tan desesperado por vender parias. ¿Qué quieres? 20. ¿Un 20? Puedo darte un 15. Y ya basta. Hecho. Con el camarero y a Koji lo mataron los Hat. Aquí tienes su identificación. ¿Ha muerto? Sí, lo siento. No me lo esperaba, pero... entonces sí que se marchó sin mí. He de irme sin él. Toma, tu pago. Bueno, al menos ya no tienes que seguir aquí esperando. Thank you.
¿Necesitas un mecánico? ¡Hey, batata! ¡Upas, gato! ¡Poco malo! Oye, ¿conoces por casualidad a un tal Jorn? Por lo visto es cliente habitual. Sí, conozco a Jorn. Bueno, sé de él. ¿Lo has visto últimamente? La verdad es que no. ¿Y si preguntas en el droide achispado? Suele pasarse por la noche. Ese bicho no irá a morderme, ¿no? No, a menos que vayas a robarme. Si es así, cuidado, que se merendará a tu mascota. Tranquilo, pequeñín. No dejaré que se te coma. ¿Cómo está tan tranquilo? Es que lo criaron los Tusken. Hice un trueque con ellos. Son los únicos que saben cómo adiestrar a estos animales. No hay mejor sistema de seguridad que un Massive domesticado. ¿Y uno salvaje? Ya puedes correr. Oye, ¿te has metido en algún problema? ¿Me ofreces ayuda? Conozco a alguien que podría quitarte al imperio de encima. Una oficial, una amiga que se preocupa por tu problema. Te diré dónde encontrarla, por un módico precio. Sigue sin merecerme la pena. Lo hará. Los rebeldes salieron por patas.
nada por aquí. Buen día. Hasta luego. Nunca había visto. Ah, lo siento, te ha dicho hola. Este es Nix. Pero qué apéndices tan monos. ¿De dónde es? Ni idea. Fue secuestrado de su hogar. ¡Ay, pobrecito! Oye, tengo unas gafas de ancellano que igual le quedan bien. Ah, no sé. Suena caro. No, no, nada de eso. Son un regalo. Bueno, si insistes. Muchas gracias. Nix también te lo agradece. Thank you.
già imperiolo. 20 ora più, una dicono lì, ha già crepa. Tienen a prisioneros de máxima seguridad. Más buscados del imperio. ¿Y tus cartas con el torso coreliano? Hola, estoy buscando a un tal Jorn. Sí, es un cliente habitual. Un latazo habitual, más bien. ¿Ya ha encontrado a alguien que pague su deuda? Lo siento, pero creo que no. Estoy buscándolo, más bien. ¿Ha venido por aquí recientemente? ¿Qué va? Hace tiempo que no asoma, pero volverá tarde o temprano, aunque sea a rastras. Hasta que un día me harte y lo tire a una zanja. Otro callejón sin salida. ¿Y sabes de otro lugar que suela frecuentar? Le gusta ir al salón de apuestas del mercado. Este tío no para. Gracias. Echa un ojo. Lo sé, huele bien, ¿eh? Vamos a echar un vistazo. ¿Dónde está el salón de apuestas? ¿Ves ese camino? Pues bajando por ahí. Esa bestia tiene más cicatrices que bien y le faltan todos los dientes. Pero siempre sobrevive. Intentas hacer trampas. ¿Yo? Si has perdido tú solito. Por favor, dime que has visto a Jorn. He estado buscándolo por todo Mos Eisley. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Quién te envía? Calma. Su hermana me pidió que lo buscara. Le preocupa que se haya metido en problemas. Problemas no le faltan.
El otro día vino aquí con una montaña de créditos para que se los blanqueara. Que los cambiáramos por fichas y así decir que los había ganado limpiamente. ¿Me entiendes? Sí, era bastante común en los casinos más turbios de Canto. Pues yo me negué. No soportaría la presión de meter créditos robados en mi salón. Se marchó. No podía quedarse en un mismo sitio mucho tiempo. Quería pasar desapercibido. Algo le inquietaba. ¿Sabrías decirme a dónde fue? Suele acampar en un cañón cerca de Mos Algo. Los Pike se cabrean mucho cuando pierden. Así es el sabaco. La has pifiado, amigo. ¿No recordáis cómo se juega al Psylop Buscavidas? Ese es un juego para niños. Aquí se juega al sabac de verdad. Bueno, al menos uno lo hace. Este idiota del Alba Escarlata dice que ha ganado. Pero mi 23 vence a sus bastones. No sé cómo haréis las cosas en Obadía, pero aquí no se puede usar un Psylop para hacer un sabac full. ¡Qué estupidez! Esa regla no existe. Venga, dile cómo se juega de verdad a esto. No sé a qué variante de sabac estáis jugando, pero un 23 es un 23. Te ha ganado. ¿Ves? Algunos todavía sabemos jugar de forma civilizada. Lo civilizado no se lleva mucho en este planeta. Recuérdalo. Vamos demasiado lento. Salvados.
¡Cállate, Nix! La vida es muy... Jorn, qué difícil es dar contigo. ¿Qué quieres? ¡Lárgate! Vengo a ayudarte. Tu hermana me pidió que te encontrara. Está muy preocupada. ¿Qué? Yo no tengo ninguna hermana. Dank Farrek. Jorn, ¿te pensabas que podías huir sin más? Me has seguido. Gracias por la ayuda. Ya no necesito tus servicios. ¿Por qué no haces el favor y te vas? ¡No me dejes con ella! ¡Hasta acá de una vez! ¡Seguida, sí! ¡Qué calor, Nix!